casi de volado, pero no está quedando en el balance. No, y además está quedando perfecto para que le coloquen la mano izquierda. ¡Lo lastimaron! Ahí está, lo Matapos tulduka ng paghahari ng Angkahas sa Super Flyweight Division, matapos dalawang sunod na pagkatalo sa kamay ng undefeated Argentina fighter na si Fernando Kuma Martinez. Isang malaking pagkakataon na ngayon hawak ng tubong Arakuna Cotobato na si Jed Bornia para mapasa kamay at pagharian ang Pinoy ng Super Flyweight Division. Magbabakbakan na ngayon June 24, 2023 sa Minnesota sa Amerika sina Martinez at Bornia para sa IBF Super Flyweight title ng Argentina fighter. And here's my pick. Kung saan tampok ito sa undercard sa gupaan nila WBC interim middleweight title na si Carlos Adames ng Kuminan Acabo. Kontra sa dating WBA, IBF at IBO lightweight title na si Julian Williams ng Amerika para naman sa IBC interim middleweight title. Si Martinez ay hindi biro na kalaban sa ibabaw ng luna. Pebrero ng 2022 na makasagupan ni Martinez ang nooy hari ng Super Flyweight Division, walang iba kundi si Jerwin Angkahas para dipinsahan ang kanyang IBF Super Flyweight title. Dikdikan ang naging labanan at umabot pa nga ng sukdulan 12 rounds ang naging bakbakan. Ibinuhos man ni Angkahas ang lahat para lang dipinsahan ang kanyang titulo, hindi ito mubra sa maladilubyo na atake ni Martinez na tila ba hindi napapagod sa bakbakan. IBF Junior. Ganun pa man sa taas ni Bornia na 5'4 na may 3 pulgada na reach advantage kay Martinez, dala na mas mataas 65% knockout ratio sa laban. Hindi dapat malitin ni Martinez si Bornia na boksingero na gutom na pandaigdag kampiyonato at kasikatan. Kasalukuyang hawak ni Bornia ang kartada nitong 18 wins, no losses at 12 wins by way of knockout. Habang ibabandira naman ang kampiyon na si Martinez ang kanyang kartadang 15 panalo kung saan 8 rito ay hindi tumagal sa laban. Pareho ang defeated at parehong may gustong patunayan. Ayon! Magawa kaya ni Bornia na mabawi ang pagkatalo ni Angkahas kay Martinez at ibalik ang titulo na matagal na pinagaharian ng mga Pinoy? Umuli din bibiguin at papaiyakin ni Martinez ang ating mga kababayan at ipapalasap kay Bornia ang una nitong kabiguan. Pero mga idol, ating panorin ang kanilang naging bakbakan. Podría ser de otra manera, no? Sin duda alguna, ¿no? Ahí llegaba ya el primer misil a las zonas blandas por parte de Angkahas, pero también está compitiendo de tú a tú en un duelo que se torna más... Sada de Martínez es buena. Sí. Abajo, el cuerpo arriba con esa mano izquierda. El pago cruzado a corta distancia, de poder a poder ambos en el medio del ring, batallando. El argentino saca el corazón y otras cosas contra un... Y el volado de mano derecha, el gancho de izquierda también. Cuando mueve la cintura se le hace más fácil penetrar esa coraza que tiene por allí Angkahas. Tiene, pero está haciendo, por cierto, un muy buen trabajo, sobre todo con la izquierda. Esa mano. Y tambaleó el hombre. Es humano, Jerwin Cuidado, Angkahas. Cuidado. Cuidado. Del Puma Martinez. Y ahí también Martínez. Volado de izquierda, aguanta garganta, que hay guerra aquí en Las Vegas. Y el título mundial no da espacio. Martínez, matar o morir. También, sí. Y ahora Martínez va por él. ¡Qué manera de empezar esto! Se la repite en dos ocasiones, soltando todo el arsenal ofensivo al argentino.
Ancaja recibiendo cualquier cantidad de golpes. Cuidado. Cuidado ahí, pólvora. Martínez se la está jugando con ritmo en el asalto anterior. Y sin embargo ahora renace el Puma. Cuidado. Cuidado. Ay, ay, ay. Por Dios. Y ahora Martínez va por él. ¡Qué manera de empezar esto! Exceso de preocupación tiene en Cajas, Se va a tener que jugar ahí. El poder. ¡Por Dios! ¡Qué honor! Lo puede sacar del atolladero donde está ahora mismo. ¡Martínez combinando! ¿Me cae en Cajas o no? ¡Responde el filipino! ¿Y de qué manera? ¡Sigo! Ancajas esperando su momento, pero ese momento no llega. Otra vez, intercambiando metralla, el poco cruzado. Huele la sangre. La presión. Ay, claro. Ancajas en malas condiciones. Es su mano, Jerwin Ancajas. Y Martínez hoy lo ha probado. Le resta un minuto y cuatro. Otra vez la derecha. Tremenda, la izquierda venenosa. Responde por ahí en Cajas. Ay, Dios. Qué pelea. Hay una de. And the new. Bien. Señoras y señores, vamos a historia. Pasemos con el señor del clima, señor. Sí. Allá en territorio asiático, varias peleas, incluida la con. Peño hasta ahora de Obadi, pensaba de tratando de mantener lejos a un huracán de categoría 1, al menos en el primer asalto. Sigue marcando con su jab y luego suelta esa derecha. Cornea y después le. Tengo que cuidarme ahora. Pero tiene que retroceder. Más que pinta, parece como un tip. Buena derecha de Obadi ahora. De Bornea. Hubo respuesta y de alguna. Lo más activo Bornea en el segundo round, pero no le basta. Aquí hay problemas. Opa, arrancando el. De Bornea. De Bornea que acorralaba. Pero ya lanzando golpes peligrosos de Obadi. Buena derecha ahora de Obadi. Combate, me gusta. Buena, otra vez la mano derecha por parte del marroquí italiano. Por momentos, especie de volado, pero no está quedando en el balance. No, y además está quedando perfecto para que le coloquen la mano izquierda. ¡Ey! Lo lastimaron. Ahí está, lo lastimaron, lo llevan a la lona. Creo que un golpe al cuerpo de parte de Bornea. Y a ver cómo se levanta, a ver si se levanta. Es todo. No se va a levantar. Se acabó. Es no todo, se es va todo, levantar. Señores. Se acabó. Por la es vía todo. Del knockout, caos. La victoria para el diciendo. Huracán Bornea. Ikaw idol, anong masasabi mo sa ating napanood na bakbakan? Sino kayang mananalo sa kanilang dalawa? Para sa inyong opinion, i-comment mo niyan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang video ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sama kayo na rin lang, mag-ingat, God bless. Bye-bye!